En el marco del Encuentro Ciudadano en Belén de Umbría, la gobernación de Risaralda celebrará este municipio el próximo domingo el Día Internacional de la Mujer. El gobernador de Risaralda permanecerá en este municipio desde el día viernes hasta el domingo, atendiendo una intensa jornada de trabajo. En la primera jornada del encuentro, el gobernador se reunió con alcaldes, concejales, dirigentes de planes de vivienda y con los jóvenes. Estamos trabajando con la gente de Belén de Umbría en la búsqueda de solucionar sus problemas en la medida de nuestras posibilidades jurídicas, técnicas y financieras. Se ha trabajado para preguntarles a ellos directamente de primera mano, primero con el gobierno municipal y los concejales, sus verdaderas necesidades. Tema vial que les interesa mucho a ellos, como es la vía Remolinos-Belén, donde se vamos a invertir el gobierno departamental, invertir más de 3.000 millones de pesos para arreglar esta vía que tiene tantas dificultades. Igualmente temas de educación que ellos lo han manifestado, temas de salud con el manejo del hospital y ayudar al hospital al tema de infraestructura. Estamos trabajando en ello, creo que es un balance muy positivo. Estamos en este momento con los jóvenes ya terminando esta jornada de trabajo para continuar la próxima semana, pero con los jóvenes ya vamos a hacer una convocatoria importante en el fin de escuchar también sus necesidades.